Guadalajara. Los integrantes del Atlas de Guadalajara se solidarizaron entre sí y buscaron también unirse más con su afición, al salir a calentar, previo a su cotejo ante el Puebla, con una camiseta que llevaba una reveladora leyenda en el frente. Fuentes dentro de los rojinegros informaron a ESPN Digital que el técnico del equipo, Rubén Omar Romano, habría tomado la decisión de expulsarlo de su plantilla y esto habría sido avalado por su directiva. Ante los malos resultados del conjunto rojinegro en el torneo, lo que hace más dramática su posición en la tabla de cocientes, y debido también a los recientes ataques al autobús oficial del equipo, los zorros saltaron a la parcela del Estadio Jalisco con una camiseta que rezaba: afición, jugadores y directiva, 7 finales, unidos como equipo, Miguel Fraga. Portero del Atlas, y Mago 7 no hay mañana para los rojinegros, que siguen arriba del Veracruz en su lucha por no descender, pero únicamente depende de ellos mantenerse a salvo a costa de los escualos que llevan 2 triunfos, 3 empates y 5 reveses, mientras que los de Jalisco han conseguido una victoria por 5 derrotas y un empate.